Hola a todos, en este vídeo quiero enseñaros a crear un vídeo como este, no que creéis Como una comentamos serie antes, de aterra de capítulos un dentro nuevo del vídeo, planeta que de tenga un xeito que Feito. se pueda navegar a través Aquí de deles, Feito tenés e un que gran además no medio do condición. vídeo haxa unha serie de cuestionarios. Aquí hai un e aquí hai outro. Si eu salto a través do vídeo, pero chego a este punto, non me deixa pasar, se non é respostando este cuestionario, pois así o configurei. De acordo? Vemos que podemos facer preguntas de tipo multiresposta. Engades aquí un feedback para que a xente obteña información xa sexa coa resposta correcta ou incorrecta. Vou poñer aquí o show para que vexamos que, efectivamente, aínda que sea incorrecta, danos sempre información. Vale, iso faise a través dos feedbacks que agora vou vos enseñar como se fai, é moi doado. Podemos meter unha pregunta, o alumno teña que facer unha pequena reacción, o que se lle pida, ten espacio dabondo para poder escribir, e logo unha última de tipo verdadeiro ou falso, aí está, e unha vez que remata, dáselle información da puntuación acadada no cuestionario. Bien, agora deixaríalle Sí, seguir. como dicemos, no. Podría, como estamos falando, navegar a través dos diferentes capítulos e cando chegase ao final, pues, tería aquí o último cuestionario, ¿no? Daría a play e saltaría automáticamente. Aí está. E novamente, pues, faría un cuestionario como o que acabades de ver. Vale, como facemos? Pues facémolo en Camtasia. Eu aquí en Camtasia engadín antes, non vou facer porque está aí engadido, xa vedes, o vídeo sobre o cal vou a facer os cuestionarios e vou a marcar unhas seccións que van a delimitar os capítulos. Podo velo desde aquí. Vamos a ver, aquí está en modificar e temos markers, que sería a opción a elixir para marcar os capítulos ou quizzes para crear os cuestionarios. Tamén podo facelo marcando ao mesmo tempo e control M de markers ou control Q de quizzes, de acordo? Vedes como marco, me saen aí os quizzes, e control M para ver os marcadores que están aquí, de acordo? Ou senón aquí, tamén me permite, aquí o temos, de acordo? E aquí están os marcadores. Tanto quizzes, os cuestionarios como marcadores, eu podo mover o punto no que se vai a crear. Neste caso, pues, o primer capítulo de introducción, de igual xeito que podo pinchar sobre el e aquí, en propiedades, cambiarlle o nome, vale? Entón, no canto de intro, chamarlle, pues, inicio, por exemplo. Xa está. Así de doado. E o mesmo para cada un destes, igual que si quero resustalo un pouco, pues, podería. Como faría para crear un novo capítulo? Pues, se aquí temos un capítulo que me interesa marcar, póñome aquí encima, na liña de tempo, aquí arriba, ou aquí sobre o vídeo, tanto nun sitio como no outro. Vou facer aquí está, e nada, acabo de crear un, doulle un nome, chámolle, pois, capítulo 4. Capítulo 4, por exemplo. Xa está. E así, para cada un deles. Que non, que resulta que non quería facer isto. O marco, encima, suprimir, e xa está. Así de doado. Vou a mirar agora os quizzes, control Q, e aquí teño os meus quizzes. Entón, vemos aquí este que teño, que creei eu antes, este que vou eliminar, que é unha proba que fixen, que non ten nada. Como faría? Pois, novamente, colócome aquí arriba, na liña de tempo, ou abaixo no vídeo, marco, e xa creei un quiz. E aquí os editaría. Agora vos ensinar as opcións con dous que fixen. ¿De acordo? Bien, como non quero isto, vou a calo, suprimo e xa está, fora. Vou amosar este que teño aquí feito, por exemplo. O marco e aquí á dereita vedes que teño diferentes preguntas. Teño 4 preguntas feitas. A primeira é multiple choice. A pregunta que lles fago está aquí redactada e aquí as diferentes opcións. Podría meter unha nova opción se quixese. Por exemplo, aí meter o que sei, Mercurio. E así continuamente. Teño que marcar aquí cun punto a opción correcta.
E logo aquí abaixo, amosar feedback. Entón, eso é, se eu quero darlle unha información extra ao alumno, marcaría aquí. Entón, se é correcta, ben, así me gusta, veixo que estás atento. Incorrecta, pois, deste tipo, non? Sabías, tens que prestar máis atención, pero bueno, esta é un pouco xenérica, é máis interesante dar información sobre a pregunta que estamos facendo. Neste caso, pregunto, nomea un dos planetas nos que predomina o hidróxeno. Entón, dou dúas posibilidades que son correctas. Se responde correctamente, digo, efectivamente, Júpiter e Saturno teñen atmósfera rica en hidróxeno. Se amarcan, bueno, se poñen unha información, unha resposta que non é, o que tenemos aquí é un feedback para a resposta incorrecta na que o programa vai dicir non, os planetas Júpiter e Saturno teñen atmósfera rica en hidróxeno. Entón, cada vez que o fagan, aínda que non acerten, pois van a obter información para aprender que do que se trata. En respostas curtas, evidentemente, non podemos meterlle un feedback, sí que podemos facelo en esta de verdadeiro ou falso. Así de fácil. Aquí teño outro máis e xa estaría, non ten moito máis conto. Bien, unha vez que temos rematado isto, temos que exportalo. Entón vamos aquí a Share, Local File, e temos que fixarnos, porque temos que exportalo, con un reproductor de Camtasia, es decir, o Smart Player. Aquí, esto de 480, 720, 1080 sería a resolución, acá queremos nos exportar. Ou tamén, se queremos, por exemplo, baixarlle moito a calidade, porque non queremos que se exceda o límite que temos marcado para subir ao Moodle, por exemplo, un SCORM, pois daríamos aquí en Custom Production Settings, para marcarnos pois, a calidade que nos interesa. Vou non facer eu aquí para este, por exemplo. Entonces dou a siguiente. E me pregunta, que queres ti agora? Usar un SCORM, é dicir, crear un paquete zip que nos vamos a colocar no Moodle, por exemplo. Pois daríamos esta opción, vamos a SCORM Options. E aquí ponemos o título do noso obxecto de aprendizaxe. Pois atmósferas do sistema solar. Aquí na descripción falamos de que vai o obxecto de aprendizaxe. Aquí podemos colocar pois, o nome do creador, etc. E algo moi importante. Temos que marcar aquí o 1.2 se vamos a subilo a Moodle. Senón non vai a funcionar. De acordo? Outra cosa importante. Aquí vamos a marcar que porcentaxe de acertos precisa sacar o alumno para poder aprobar o cuestionario que leva o vídeo e que esa información pase ao Moodle e que quede aí reflectida para ese alumno. Entón, pues por exemplo, vou dicir que teñen que sacar un 60%. Aí está. Venga, 60. Aí. E logo aquí, que grado de consecución teñen que ter os alumnos para pasar como conseguido pues, a visualización deste vídeo. Normalmente, eu coloco entre un 80 e un 90, pues un 85, 84, bueno, por aquí estaría correcto. Por que non o 100%? Pues porque se o alumno está vendo vídeo, chega ao final, falta un segundo para rematar, finaliza a visualización, daríalle por suspensa a actividade, e o alumno viu no, vale? O imaginade que, pues, que fixo un pequeno salto, un momentiño, etc. Entón, deixado aí, en torno a 80, 90, 80 e 90 estaría ben. Bien, por último, decimos aquí que produzca un arquivo zip. Ok, porque ese arquivo zip é o que temos que subir a o Moodle. Ok, dende aquí podemos cambiar os botones, como, pues eso, en lugar de Take Quiz Now, pues fai o cuestionario agora. E o mesmo para cada un dos botóns, de acordo? E aquí se lles permitimos repetir a última sección do vídeo antes de que salte o cuestionario. Si somos vos, deixamos ya marcada, si somos malos, e teñen que estar moi, moi, moi atentos, temos que sacarla, de acordo? Se usa cousa vosa. Ok, unha vez feito isto, daríalle a siguiente. Bien, se non tedes aula virtual, que faríades? Porque ides subilo a un servidor, por exemplo. Bueno, pues desde aquí poñedes un email.
Repetimos aquí abajo. Abajo. Aquí está. Bien. De ese xeito, nos mandarían un email todos los días con los informes de los estudiantes y con las notas que sacan. Aquí teníamos la opción de los alumnos hicieran o cuestionario anónimamente o aquí pedirles su nombre y o email. ¿De acuerdo? Incluso podríamos permitir que saltasen los cuestionarios o no. Una vez más, en cuestión vosa, decidilo. Si queredes un SCORM o a través de email, y si queredes que puedan hacer los cuestionarios anónimamente o dejando nombre. Bien, seguimos. Siguiente. Este donde vaya a guardar, muy bien, pues aquí nos valdría. Esa estaría, ¿de acuerdo? Así de fácil. Finalizar. Voy a dar ahora a cancelar. Sí. Porque lo que os quiero enseñar es se resulta que vos tenés un límite en un Moodle de 50 megas para subir o vosotros SCORM y o vosso vídeo, una vez que se comprime como SCORM, pesa 60 megas, ¿qué puedo hacer? Pues puedo hacer lo siguiente. Voy nuevamente a Local File. En o canto de hacer un destes, una de estas opciones que ya ven preconfiguradas las calidades por Camtasia, y vos vais a dar un peso pues elevado, que no podéis subirlo, escoged aquí donde pongo Custom Production Settings. ¿Oye? Entonces, vemos que aquí las dimensiones iniciales son 1620x1080, pero ahora vamos a cambiarlas, ¿eh? Entonces, voy a crear un MP4, podría crear otros formatos de vídeo, como ves aquí. Donde pon size, no es aquí, podemos cambiarlo. 800, por ejemplo. Vale, está así. Entonces, 800x500 va a ser o tamaño de vídeo. Y aquí en Video Settings es donde nos podemos bajar de calidad. Entonces, imagínate que lleva eso, pues, o que sea, un 40%. También, si le cambio frame rate, pues podría valer para bajar ya calidad. Lo mismo, aquí en audio settings, podemos bajar ya pues, hasta 96 kilobytes por segundo para que tenga menos peso o vídeo. Por aquí tienes otra opción, si queréis, de sitio que tenga la tabla de contenidos, que sea navegable, que tenga los cuestionarios, etc. Y ya está. Una vez feito eso, das ya siguiente. Aquí se nos da la opción de si queremos beca de agua. Y aquí hay información que va a tener el vídeo. Que metades pues su autor, la lenguaje, etc. Siguiente. Bien, pues esto es como se vería. Estos son los capítulos. Si quiero, puedo desactivar uno de esos capítulos. Y si queremos que esté inicialmente visible, o panel de contenido. Listo. Con esto, una vez más me pregunta como quiero, si SCORM o email, o ambos. Ya está. Donde no lo voy a guardar. Finalizar. Sí. Y obtendríamos ahora un objeto SCORM. Bueno, pues aquí teníamos o archivo zip que teníamos que subir a Moodle, donde pon subir un score. Y esto es todo, espero que os parecerá interesante y que os sirva de ayuda. Un saludo y hasta otra.